y me gustaría invitar al ingeniero Walter, que es CEO de ABS Ingenieros y desarrollador de los software, que por favor nos comparta unas últimas palabras para cerrar el evento. Y también pedirles, comentarles, ¿no?, un poco que nosotros, ABS Ingenieros, está dispuesto a apoyar a los tesistas, a todos aquellos que se encuentren interesados en realizar tal vez sus tesis, de igual manera como han podido escuchar de las personas que nos han acompañado el día de hoy. Tenemos paquetes interesantes que incluyen tanto software como lo que es capacitación y asesoría, ¿no?, justamente en el software y la aplicación en el proyecto que están realizando. ¿Cómo está? Muy buenas noches, ingeniero. Por favor, nos honraría que nos complazca con algunas palabras para poder cerrar este evento. Sí, por supuesto. Muy contento del desarrollo de este segundo encuentro, por la acogida que ha tenido y por el nivel de las ponencias que se han desarrollado. Quiero agradecer a Kevin, Johnny, Néstor, Patricia por las ponencias de sus tesis, por las experiencias que han compartido. El interés nuestro es precisamente eso, y compartan sus experiencias para que otros estudiantes egresados tengan una idea de las actividades que se desarrollan y cómo pueden ellos desarrollar también su tesis profesional. Y pues eso evidentemente va a servir como una referencia y como un sustento para que ellos partan de eso y continúen sus trabajos. Y finalmente un agradecimiento especial al ingeniero Juan Bautista, Nel Linares, Fernando Jaramillo y al ingeniero Víctor Rivera, que han hecho unas excelentes ponencias de sus experiencias profesionales y bueno, las experiencias que ellos tienen pues en asesorar a estudiantes en el desarrollo de tesis y en el desarrollo de los cursos profesionales, en la formación profesional. Todo el conjunto que elaboran esta actividad de formación profesional por una parte los estudiantes y docentes, pues son el recurso de conocimientos y el recurso que sirven para el desarrollo de nuestros países, porque el conocimiento se expone, se comparte y se multiplica, y eso hace y enriquece el conocimiento y también enriquece la calidad de los profesionales de cada país. Y aquí ya no hablamos de un país en particular, sino de todos los países del mundo a los que podemos llegar desde nuestra humilde morada, ¿no?, desde nuestra humilde posición. Muchísimas gracias a todos por su colaboración, por el esfuerzo, y esperamos poder encontrarlos en otra actividad similar que pronto vamos a estar anunciando. Es muy grato siempre contar con todos ustedes. Cuídense mucho. Suerte a todos. Hasta pronto. Gracias, ingeniero Walter. Verdaderamente agradecemos a todos, expositores, público en general, que nos han acompañado el día de hoy. Ha sido un encuentro bastante interesante, bastante de mucho aprendizaje. Aquí le dejamos en pantalla, por favor, los contactos. A veces ingeniero les agradece a todos por su participación y dejamos algunos de los contactos de los gestores comerciales de la empresa para que puedan ustedes contactarlos si tuvieran alguna consulta o hubiera algo en lo que pudiéramos apoyarlos. También invitarlos a que puedan participar o puedan unirse a nuestro canal de YouTube. Pueden ingresar y registrarse aquí para que le lleguen las alertas de los videos que vamos a ir colgando. Nosotros realizamos frecuentemente eventos, webcasts, donde tocamos diferentes temas sobre la aplicación de estas herramientas en los proyectos de diseños, de líneas y de redes de distribución y transmisión. Aplicaciones como el software Canre, que es un software para cálculo mecánico de estructuras, del DirectCAD, del DLTCAD. También podrán encontrar la grabación de congresos que hemos organizado sobre líneas, las charlas a tesistas del año pasado y esta también, la de este año también la vamos a colgar en nuestro canal. Así que visítenos, suscríbanse a nuestro canal. Por otro lado, los eventos que nosotros venimos realizando se encuentran siempre en nuestra página web, en abesingenieros.com/talleres. Ustedes podrán encontrar ahí los eventos que estén próximos a realizarse.
Aquí tenemos el próximo evento, que es el de cálculo de cimentaciones típicas en postes con el software Canre. Este webcast se va a realizar el 14 de julio. Aquí pueden registrarse para poder participar de este evento y también encontrar los próximos eventos que estemos por realizar. También les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, como son el Facebook. Estaremos publicando la fotito del evento y a ver si le dan me gusta. Ha sido un gusto verdaderamente contar con todos ustedes en este segundo encuentro internacional de tesistas. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias.